Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Cuba Bulawayo, Villa de Shaka, febrero de 1824. Mientras más aprendo del rey y su pueblo, más me doy cuenta de las actitudes arrogantes de la oficina colonial y de Lord Charles acerca de este asunto. Shaka ha probado ser un anfitrión amable. Su poder es su seguridad. Y fuimos tontos al pensar que podíamos simplemente cambiar el curso de la historia con lo que él pensaba que era la mística de la civilización blanca. Son como simios tratando de hurtar la cosecha de otoño y todavía los trata como reyes. ¿Por qué, Nkosi? Hay cosas que debemos aprender, Gomani. Nkowasi Gomumoso. ¿Qué cosas pueden enseñaros, Nkosi Zulu? ¿Cuántos simios blancos luchan en sus regimientos? ¿Qué quieren realmente de nosotros? ¿Y lo que podemos aprender de ellos? Awiboleki y Langinsami. Yeah.
¡Mata a ese hombre, Kobosi! ¡Shukani! ¡Dije que lo mates! ¡Mátalo! Esa decisión no debemos tomarla nosotros, Dengade. Soy el hermano del rey. En nombre de mis ancestros, te ordeno que lo mates ahora. Sí, Dengani. Tú eres su hermano. Pero también su heredero. Masen, vení. Has destruido la evidencia, Dengani. Pero no tu culpa. Me pregunto qué hubieran podido decirnos acerca de ti, Langana y Bopa. Eres un tonto, Dengani. Si realmente quieres gobernar en su lugar, hubieras planeado la muerte de Shaka como él la hubiera planeado. Usando una estrategia válida. Ha construido una nación de guerreros. ¿Has creído que la gente pensará que uno fue a Simba voltearía su lanza contra su emperador? Es el juego del destino. Así como el hombre vive, debe dejar de existir. Recuerda eso, Dengani. No lo olvides. Husak, ven, Sanjani. Davesita, Davesita. Dedele, dedele. Ninfuna Yakati. Galleces a Ginny. Pregunta si puede salvarlo. Si puede revivirlo como lo hizo con la chica. En tu razón. Ella estaba en coma. Se habría recuperado sola. Si no hubieran intentado enterrarla. Llegue, llegue. ¡Díselo! Sabes que nunca lo va a entender. Solo relaciona la luz con la oscuridad. Siente la oscuridad que se acerca y él quiere que le devuelvas la luz. ¿Te estás lavando las manos en este asunto? ¿Y por qué no? Creo que sería justo decir que ya le está llegando la hora. Oh. ¿Crees que merezcamos morir? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O qué? Si escuchaste a ese tipo, Finn. Te diré algo, señor Finn. Los ejércitos de Shaka serán un asunto más peligroso de lo que jamás hayamos creído posible. Y creo que nosotros seremos las primeras víctimas de esa anarquía. Tenemos la oportunidad de ganarnos la gratitud del rey. Y no podemos desaprovecharlas. Si controlamos el alma de Shaka, controlaremos todo el sur de África. ¿Controlar su alma? Ese es el juego, ¿verdad? Probar que tenemos poderes entre la vida y la muerte. Ese es el juego, señor Finn. Está bien. En este momento se llama sobrevivencia. Pero no tenemos esos poderes, teniente. Y este hombre tiene una hemorragia con flemas, lo que indica un pulmón perforado, ¿comprende? Y si ese es el caso, está condenado como la chica que asesinó. Entonces empiece a rezar. ¿Por ese hombre? No, por nosotros. Ciudad del Cabo.
Disculpe, señor. ¿Qué sucede, capitán? Noticias del sur, señor. Chaka. ¿Qué demonios pasa ahora con ese salvaje? Nada, señor. A menos que los Zulu vayan a ser mandados ahora por los espíritus. No lo entiendo, amigo. Hable claro. De acuerdo a un reporte del coronel Clut, señor, tenemos razones para pensar que Chaka ha sido asesinado. ¿Asesinado? No por Ferwen, espero. No, señor. Aparentemente por uno de su pueblo. ¿Estás seguro? Sí, señor. Me tomé la libertad de revisar los informes del coronel Clut, herido en el corazón aparentemente hace una semana. Bien. Muy bien. Dígale al coronel Clut que regrese con sus tropas al cabo tan pronto como pueda. Eso es un poco apresurado, señor. Los Zulu pueden reagruparse bajo un nuevo mando. Es difícil, capitán. Chaka era astuto. Sin él, los nativos volverán a ser unos campesinos cobardes. Ahora discúlpeme. Tengo una cita para almorzar. Buen día. Vámonos, señoras. Cuapulaguayo. Todo a nuestro alrededor era muerte y destrucción. El desconcierto causado por el atentado contra la vida del rey había creado tal pánico y desconfianza que el guerrero se volvió contra el guerrero. Y toda pobre alma encontrada sin tener el debido sufrimiento por el dolor del rey era totalmente vejada o empalada. Fue el más terrible periodo de nuestra estancia. El miedo y la incertidumbre eran nuestra compañía. Ipinianka. Bulendlela. Injanikonsi Lang. Pregunta por la salud del rey, señor Finn. Gracias, señor Fekte, lo entendí. La condición del gran elefante es estable. En el momento que haya una mejoría, será informado. Espero que no esté mintiendo. Si el rey está muerto y oculta la verdad al pueblo Zulu, sus esqueletos serán los cojines de la tumba de Chaka. Si no cree lo que le digo, entonces vaya a asegurarse usted mismo. Yo regresaré al atardecer para que me dé su informe. Si es que muere, amigo, usted será el último en saberlo. ¿Cómo está realmente? Está agonizando, Francis. Parece que no hay nada que hacer por él. Si no cesa la fiebre, dudo que llegue al atardecer. Ya han sido muchos días, muchos. El pueblo debe ver a Chaka antes de que el pánico se apodere de todos. ¿Y bien? No puede levantarse y caminar solo al estrado. Entonces tendremos que ayudarle. Francis, el hombre está agonizando. Intentémoslo, Henry. Puede ser nuestra última esperanza. Temo que no hay nada que podamos hacer, señora Farewell. Por informaciones del coronel Clut, parece ser que su esposo nunca hizo contacto con ese salvaje. Además, es dudoso que su grupo pusiera los pies en la playa de Natal. Se lo he dicho en mi comunicado a Lord Bathurst, cuya tonta idea fue sancionar todo este asunto.
¿Pero cómo puede estar seguro de que nunca estuvieron allí? No hacen mención de ellos en ningún reporte que hayamos recibido. ¿Un reporte, Sir Charles? ¿Un miserable reporte de un mensajero de Dios sabe dónde? Le dice que Shaka está muerto y usted le cree ciegamente. Sí, lo lamento. Lo lamento mucho, señora Farewell. Y si hay algo que pueda hacer para apresurar su regreso a Inglaterra, me daría mucho gusto poder servirle. Señora Farewell, cualquier cosa, solo pídala. Señora Farewell, disculpe. Señora Farewell, Simpson, Harlow Simpson, Publicaciones Comerciales Sudafricanas. Si me permite, señora, tengo una o dos preguntas que hacerle. ¿Con referencia a qué, señor Simpson? Su esposo, Ishaka Zulu. Ah, esas viejas noticias, ¿verdad? Como su periódico ha reportado tan audazmente, ambos están muertos. El valiente caballero de su majestad atacó al dragón Zulu acabando con su vida mientras la propia se perdía por sus venas. Ya había leído esa basura, señor Simpson, en las oscuras casas de juego. Me alegra mucho tener el nombre de mi esposo manchado por su jocoso reportaje. Buen día, señor. ¡Vámonos! Tiene razón, señora Farewell. Fue basura. Tal vez logre con lo que me diga escribir la verdad. Con su ayuda, así será. ¿Y cuál es la verdad? El valiente caballero de su majestad luchó en contra de la ceguera y discriminación racial del gobernador del Cabo. ¡Deténgase! Somerset cree que la única forma de tratar con estos caníbales es cortándoles la cabeza. El punto de vista de su esposo fue más brillante. Su encomio podría ser una lección valiosa para las futuras administraciones de la colonia de África. Pero no hay que escribir un encomio. Está vivo, ¿verdad? ¿En qué basa esa aseveración, señor Simpson? En su intuición y en el hecho de que haya venido con Somerset para encontrar a su esposo. Pues admiro su gran capacidad, señor Simpson. Pero le sugiero que concentre sus esfuerzos en asuntos más interesantes. Como se lo dije, mi esposo es noticia vieja. ¡Vámonos! Si reconsidera, señora, creo que encontrará que nuestra publicación puede probar ser la mejor y su única posibilidad. Aceite Macasar de Roma. Tinte para el cabello. Un toque más para la presentación.
Lobukasi. El pueblo está reunido. ¡Buena, buen lobo! Muy bien. Ahora seguirás tú solo. Necesitaba era una dosis de poder. En las semanas pasadas habíamos tenido un gran acercamiento, pero muy poco trato. Temo que Los Ángeles no nos dejarán seguir con esto por mucho tiempo. Pues Los Ángeles siempre han sido muy comprensivos, Finn. Pero te entiendo. Yo creo que Shaka es un creyente, como los grandes hombres. El imperio que él ha construido estaba en su imaginación antes de que fuera una realidad. Pues le ha salvado el pellejo, amigo.
Ahora tienes que hacerlo con su imaginación. ¿Me permite hablar, Davidcita? Yo sé quién es el responsable del atentado contra su vida. Dilo. Tal vez el hijo de mi hermano pueda decirlo. ¿Y bien? Después que fuiste herido, hermano mío, mandé espías al norte del río Pongol. Me dijeron que Shogane, Suide y los pocos que sobrevivieron en la colina de Kuokly habían hecho un ejército nuevo y poderoso, entrenado en el Igua y con métodos de Shaka. Los espías me dijeron que un ataque a Kwabulawayo era planeado tan pronto como Suide recibiera la confirmación de que el gran elefante había caído. Navisita. ¿Cómo puedes estar seguro que la conspiración de Suide no nació en el corazón de uno de mis leales súbditos? En ti, por ejemplo. Tenemos la misma sangre, Mewetu. Pocos hombres te conocen como yo. Si yo hubiera querido quitarte la vida, habría tenido éxito, hermano mío. Váyanse todos. Abani Manje. Abani Kosi y Fukumula. Davidcita. Omani. Davidcita. Elige a 10 de los Ufasimba. Deben ser empalados en el centro de la plaza, donde todos puedan verlos. Aunque el hombre sea un impostor, mi regimiento debe darse cuenta de eso antes del último suspiro que tengan. Los hombres son generalmente ciegos. Como usted lo está con su medio hermano. Sabía desde la noche del atentado que Dingane era el culpable. Y aún así lo deja con vida. Ahora lo necesito. Más que nunca. Atraerá a los desertores como el estiércol atrae a las moscas. Y cuando intenten atacar otra vez, estaré preparado. Es un caballi quien me sorprende, Komani. Si lo que dicen es verdad, entonces su Isangoma posee poderes que no podemos ignorar. Quiero esos poderes a mi servicio.
si a Leopardo le ofrecieran alas para volar, sería un tonto si las rehusara. ¿Para qué se usa esta marca? Se usa para transmitir sentimientos, ideas a grandes distancias. Tengo mensajeros para eso. Pero esto asegura que lo que dijo será escuchado con las palabras exactas. Tumau galele mbojisin luna kolu xjesa. Na visita. El escribir es también almacenar ideas para que lo que ahora dice sea escuchado por generaciones después. Es una forma de inmortalidad. ¿Quién es él? Un rey. ¿George? No es George. Es el rey de reyes. Él es Cristo. ¿Es Cristo más grande que George? Es más grande que George. Es más grande que Shaka. Agoniza, colgado de un árbol, cerca de mujeres llorando. No es digno de un rey. No lo es. ¿Cómo es que murió? Fue traicionado por aquellos que más amaba. Sí. Es un error amar, especialmente para un rey. ¿Por qué siempre estás callado? ¿Tienes miedo? ¿Haces reverencia a Cristo, tu rey muerto? No. Cristo no es mi rey. No. ¿Tienes dudas de que ese Cristo es el rey de reyes? Sí, Cosi, tengo mis dudas. Así que ambos pertenecen a tribus diferentes. Sí. ¿Y el rey Jesús es de tu tribu? No de mi tribu. De su tribu. La forma como son los blancos es un misterio. ¿Esos guerreros cerca del árbol con Ixuas fueron parte de su regimiento? No tenía regimientos. Solo 12 hombres desarmados. ¿Aún lo llaman rey de reyes? ¿Más grande que Shaka? Llevo un cosi. ¿Por qué? Mire sus labios. Se están moviendo. Dicen, perdónalos, Baba, porque no saben lo que hacen. ¿Perdonar?
¿Cómo piensa alguien gobernar con tan tonta estrategia? Muchos tienen esa opinión. ¿Y qué es lo que piensa mi hermano George? George, su pueblo, su país, los pueblos de todo el mundo respetan a ese rey como el soberano divino enviado por los ancestros para traer paz. Pero, Nkosi, sé perfectamente que el rey Jesús tenía gran poder. Pues, si mi amigo Zacarías o usted lo saben o no, Cristo es el Señor de los blancos. Es el Señor de los Zulu. Es el Señor de todos los hombres. Es la canción del paraíso. ¿De él vienen los poderes que tienes? Cristo es poder. Con Cristo en su corazón, usted es más fuerte que todos los regimientos sobre la tierra. Si Cristo es poder, ¿por qué no se salvó él mismo? Cristo tenía que morir para que el cielo me otorgara su poder a mí. La juventud que me han dado es prueba de que tengo ese poder. Los cielos pertenecen a los Zulu, y Shaka es su hijo. Si las golondrinas quieren ser mis amigos, no deben olvidar eso. En esta tierra solo hay un Nkosi Yamakosi. Solo un rey de reyes. Shaka. Llevo Nkosi. Es un presente de las golondrinas. Pero no debes fallar al razonamiento deductivo de Shaka. Cristo para el cielo para los Zulu para Shaka. No me sorprendería si algún día Cristo perteneciera a la genealogía Zulu, que parece ser un curioso legado de Jesús para ser adoptados por otros. Dijo juventud. ¿Juventud? El aceite Macasar, Francis. Tu toque para presentarse. Realmente no pensaste que se notaría, ¿verdad? Él cree que lo hemos rejuvenecido, no solo estéticamente, fisiológicamente. Desearía que dejaras de hacer eso. ¿Qué? Pensar. Parece que siempre nos lleva a mayores problemas. Solo nos da más de lo que queremos. Baba, zinte zonke, zinte zonke, zinte zonke, ganes ga baba. Yele mam, yele mam, yele mam. O baba, ngegen kane, ngegen kane.
Gegen kanu babese kona. Yo, Shaka, rey de los Zulu y del país de Natal, por la presente, el 17 de noviembre, en el año de nuestro señor, 1824, y en presencia de mis jefes y con mi libre consentimiento, cedo, doy y dono a F.G. Farwell y compañía la completa y entera posesión, en perpetuidad, del puerto o playa de Natal, junto con las islas que están en los alrededores del país, con todos los derechos del marfil, ríos, minas y artículos, y toda nominación contenidas en ellas. Como testigos, he puesto mi mano ante el coronel F.G. Farwell y digo que lo nombro único jefe con reconocimiento de dicho país, con completo poder y autoridad. Hago esto como recompensa a las atenciones de los blancos en mi recuperación de una herida. Latanej Langu. Omani. Zule Lipi Zulu. Son como simios entrenados para robar la cosecha del otoño y aún los trata como reyes. ¿Por qué, Nkosi? Mekubosi. Y Yenkubis Nkosi. Davidcita. Si los blancos le ofrecen alas es porque desean hacerlo su víctima. Cita. Kambani. Miren a estos hombres. Desde ahora les darán el respeto de los reyes. No hubiera pensado que el tinte para cabello sería un arma política. Porque no eres un hombre práctico, Finn. Está bien. Seré práctico. La botella está casi vacía. ¿Qué pasará cuando se termine? Tu pesimismo no es muy británico. ¿Por qué debería serlo? Soy irlandés. Oh.
Por medio de esta, solemnemente declaro que desde ahora esta bahía se llamará Puerto Natal y que el área que le rodea es territorio británico. Señor Wilkins. God save the gracious king. Long live the noble king. God save the king. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the king. Tres hurras por su graciosa majestad, el rey George. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Después de haber logrado todo esto, tendremos que quedarnos aquí en medio de quién sabe dónde. Sí. Yo quiero que empecemos a construirnos un barco. Mandemos todo al demonio antes de que Nuestra Alteza y Excelencia nos vuelva locos en lo suyo. Háganos saber cuándo piensan marcharse, caballeros. Esa actitud está muy bien, señor Farewell. Pero alguien debe empezar a hacer algo. O ninguno de nosotros vamos a salir de aquí con vida. ¿Y qué le hace pensar que será sin su ayuda? Porque se necesitan más que todos nosotros para hacer un barco. Anda. Contesta. Oh, no diga tonterías, hombre. Nadie le dice nada a Shaka. Cuando llegue el momento, caballeros, enfrentaremos el problema. Y hasta entonces, concéntrense en la vida como es. ¿Y qué va a hacer cuando su sangrante aceite Macasar se termine? Disculpen, caballeros, creo que tenemos visita. ¡Kunga Kanani! ¡Kunga! ¿Febana? Sí, Mkobosi. El gran elefante desea verlo a usted y a Buyasi enseguida. Dígale que saldremos para Kuabulaguayo esta tarde. Deberá ir inmediatamente. Nadie deja esperando al gran elefante. Saldremos esta tarde. ¡Así es! De alguna forma, este lugar es cada día más y más misterioso. Mire, Francis, no quiero ser problemático, pero creo que el señor Ogle tiene razón. ¿Qué vamos a hacer cuando el tinte se acabe? Oh, para ese entonces estaremos en el cabo. ¿No es así, teniente?